Los científicos Jordi, el Volades y yo Gómez. Y os vamos a explicar qué es la luna roja. La luna roja es uno de los fenómenos más extraños pero más interesantes de ver. Es el eclipse lunar. Durante este fenómeno, la luna pasa por detrás de la sombra de la Tierra, oscureciéndose. Sin embargo, la atmósfera de la Tierra dispersa la luz azul y verde, dejando pasar la roja. Durante el eclipse, la luna pasa por esta sombra y en vez de recibir la luz solar, recibirá el brillo rojo de la atmósfera, de la nuestra. De esta manera es que el eclipse nos muestra una luna bastante fuera de lo común, un fenómeno que muchos llaman luna de sangre. ¿Qué significa la luna roja? La luna roja, de color rojo, sangre, significa diferentes cosas para diferentes personas. Desde los albores de los tiempos, las lunas rojas han llenado a los hombres con una cierta sensación de remos y miedo. Para otros puede significar poco más que algo novedoso, para poder disfrutar de ese día de algo inusual y rompa la rutina del día a día, lo de la noche. Ahora vamos a intentar explicar cómo la luna se convierte en la luna de sangre o luna roja. Como podemos observar, aquí está la Tierra, la luna, aquí, y aquí no se ve muy bien, pero hay una lámpara que significa la luz del sol. Cuando el sol dispara los rayos solares a la Tierra, en vez de coger todas las tonalidades de colores, solo coge el azul y el verde, y el rojo lo dispersa hacia nuestra atmósfera. Y es cuando nuestra atmósfera la dispersa a la luna. Y podemos contemplar que la luna recubre una capa roja o se convierte en roja y la llamamos la luna de sangre o luna roja. Ahora haremos las fases de la Tierra. Luna nueva. Cuarto creciente. Luna llena. Cuarto menguante.